El espacio urbano contemporáneo, evolución y mutación. ¿Alguna vez se preguntaron, son los parques urbanos algo más que simples espacios concebidos para las actividades de ocio y recreación? ¿Son escenarios donde reina la paz, la tranquilidad y el oxígeno puro tal como lo piensan sus diseñadores? ¿Qué es lo que sucede realmente en sus recorridos? ¿Bancos, plazoletas, árboles, inmobiliario? ¿Cómo funcionan realmente estos lugares? Espacio vital. ¿Es toda actividad humana para su realización? Porque requiere de un espacio. Esto abarca un espacio privado, que puede ser íntimo e individual, como el espacio semi-privado o el espacio semi-público y el espacio público. Espacio urbano, espacio propio de una ciudad, agrupamiento poblacional de alta densidad, epicentro de determinado tipo de actividades económicas que se distinguen de las propias de un medio rural. Evolución del espacio urbano, barrios antiguos, localizar tipos del pasado y lugares de interés histórico. En la actualidad, los barrios antiguos se consideran como modelos en lugar de los hechos históricos. Localizar tipos del pasado y lugares de interés histórico, como una zona monumental en Huancayo, los balcones en Trujillo, etc. La ciudad como recinto cerrado y limitado contribuye a crear en las personas un sentido de la pertenencia y comunidad, como la plaza semipública, las calles, el jardín principal, un espacio público. En la siguiente imagen podemos apreciar el espacio privado, el portal transición de espacio público a privado, el arroyo de calles al espacio público, así como las imágenes, los peatones, las áreas de descanso. En la actualidad apreciamos nuevas construcciones, como el estacionamiento de motocicletas, ciclovías y plazoletas. Y acerca del derecho al espacio urbano, alguien se ha puesto a pensar acerca de los asentamientos informales, las barriadas en Lima, acerca de las personas que carecen de servicios básicos. Quizás podemos partir acerca de tres actuaciones diferentes, como el ejercicio de los derechos jurídicos, que gocen de los derechos de uso, goce y disposición de la propiedad en que se encuentran emplazadas a la vivienda o lugar de trabajo, el derecho a incidir sobre políticas o acciones de terceros relacionados con la localización, la capacidad de intervención individual o colectiva en asuntos que afecten de algún modo la residencia o lugar de trabajo, tales como eventual reducción del valor inmobiliario, los riesgos a la seguridad, peligro de contaminación ambiental, etc. De igual manera, el derecho a las oportunidades relacionadas con la localización, goce con las externalidades en materia educacional, recreativa, asistencial u otras asociados con la localización de la residencia o lugar de trabajo. En conclusión, el espacio vital es toda actividad humana que requiere de un espacio, y esta abarca un espacio público o espacio privado. Entonces, la ciudad como recinto cerrado y limitado contribuye a crear en las personas un sentido de pertenencia y comunidad.